Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Leyendas Pokémon Arceus. Estamos en el Pantanal. ¿Cómo se llama? ¿El Pantanal qué? No me quedo con el nombre. El Pantanal Carmesí, el Pantanal Carmesí, estamos aquí. Y bueno, pues. Vamos a ver qué se cuenta la gente por aquí, ¿no? ¿Qué se cuentan los Pokémon por aquí, en esta zona? Chicos, aquí tenemos Guijarro. ¿Este es Guijarro negro? Sí, efectivamente, esto es Guijarro negro. Me habría gustado encontrar del celeste. A ver, la Pesobol, si yo se lo tiro a este. ¡Hostias! ¡Hostias! Esto es demasiado pesado. Esto es para tirarlo, creo, cuando entres en combate, ¿eh? Para tirarlo ha sido normal. Al aire, me da a mí que no es esto. Me da a mí que no está diseñado para esto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a continuar con pues, la historia, ¿no? Con las cositas que hay que hacer. ¿Qué pasa si con el Wiridir choco con un Pokémon, tío? Pregunto por curiosidad, porque no lo sé. ¡Eh! Eso allí sí es Guijarro Celeste. ¿Voy por el agua nadando? Ah, no puedo ir por el agua nadando. O sea, cuidado. Vienen, vienen, paras. Tú, saca un Pokémon que me mata el paras. Que estoy tocadísimo de casi me vuelo yo solo. Vale, Tornado. Le meto por 4 y lo voy a matar. Venga, paras, hasta luego. Vale. Pues chicos, casi me muero yo solo, ¿eh? Casi me muero yo solo. A ver, no quería combatir contra ti, pero si te vas a poner pesado paras, el paras es bastante agresivo, ¿eh? Joder, tío, paras. Venga, tornado. Tornado y adiós. Venga, derrotamos a paras, llévate esto. Me voy a llevar todo lo que vaya encontrando por aquí. Y allí tenemos ese guijarro azul. Que me interesa conseguir, pero parece que necesitaría Basculeon para llegar hasta esa zona. Vale, aquí están los restos de la hoguera de los que robaron la losa de la ruina Sosiego. Alguien ha encendido una hoguera justo aquí. Los restos parecen recientes. ¿Tú qué miras? No tienes pinta de estar de paseo. ¿Quién eres? ¡Ojo! Pero bueno. Pero si esa es Inverna. ¿Pero Inverna? Inverna y la de la derecha es... Saturno. Bueno, Saturno creo que era hombre. Y el de medio no... ¿El de medio Gaia, a lo mejor? ¿Del alto mando? Buah, tío, todos los personajes de aquí son antepasados de... De los personajes importantes de la historia de Pokémon Perla y Diamante. Increíble. Creo que está claro que ha venido este aquí. Estaba buscando al trío de hermanas forajidas para arrestarlas, ¿verdad? Pues has tenido la mala suerte de encontrarnos. Hostias, ¿y son hermanas estas tres? Si son hermanas estas tres, quiere decir que Inverna, Gaia y Saturno tienen... tienen relación, ¿no? Tienen una relación familiar. Increíble. Deberíamos presentarnos, ¿no os parece? Este primo merece saber quién está a punto de darle la paliza del siglo por intentar dárselas de héroe. Que mi belleza y rostro delicado no te enreden porque soy dura de pelar y me va la jarana. Soy la hermana mayor y me llamo Jara. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que la relación de este personaje es con Gaia, del alto mando. Esta es Inverna, claramente. Joder, si es que tiene incluso las gomas del pelo azul celeste también, tío. Igual, y el pelo es igual. Si buscas forma te vas a ir de aquí bien servido, pues pelea que veo, pelea en la que me enzarzo. Soy la hermana mediana y me llamo Zarza. Te pica, pues te rascas. Pequeña pero matona, siempre hago sufrir a todo aquel que me hostiga. Soy la hermana menor y me llamo Ortiga. Los nombres de planta las tres, ¿no? Estás ante el infame trío de hermanas forajidas, las terribles tres malezas. Las ortigas son bastante molestas, ¿eh? Las otras no las controlo tanto. Déjamelo a mí, intentaré no romperle nada, aunque igual se me va la mano un poquito. A por el Toxicroak. Embadúrnalo de veneno hasta las cejas. ¿Tiene un Toxicroak? Tú, ¿pero dónde vas? ¿Saturno tiene un Toxicroak? Probablemente, ¿verdad? Sí, es muy probable. Vale, Toxicroak 23.
Vale, por eso yo te voy con esta Revia. Vale, a ver, no. Golpe. No voy a hacer uno fuerte porque. No voy a hacer uno fuerte porque si no me va a golpear dos seguidas y no me apetece. Golpe aéreo casi lo mata. Hostia, pues igual sí tendría que haber hecho el fuerte. Madre mía, la carga tóxica, por favor. Si hago ataque rápido. Con estilo rápido, además. No me va a permitir golpear dos veces seguidas. No termino de entender el sistema de combate. Ah, joder, no tiene más Pokémon de Toxicro. Prefiero ir a mi rollo y perder que seguir deslomándome día y noche en la huerta del equipo Galaxia. Vale, no les va mucho el trabajar, parece. Che, yo que creía que al renunciar al cargo, el equipo Galaxia dejaría de tocarme las narices. ¿Es esta losa roñosa lo que quieres? Pues toma, todo tuyo, lárgate por donde has venido. Vale. Cruzo una vetusta losa situada en la ruina Sosiego, en cuya superficie hay tallados ciertos caracteres. Esas letras raras que tiene grabadas nos hicieron pensar que era una especie de tesoro o algo así. Pensar que era... Pero este pedrusco no sirve ni de pisapapeles. Pero no perdí de tiempo, ha sido el robo más inútil de nuestra vida. ¿Quién te ha pedido que vinieras a buscarnos? ¿Qué ganas tú con todo esto? Lo hago por Ursaluna. Oh, que lo hable de tu parte de trabajar de forma altruista para los demás. Creo que se me va a escapar una lagrimita. Algunos no podemos permitirnos el lujo de preocuparnos y de vivirnos por los demás. Bastante nos cuesta sobrevivir día tras día. Ya se le teníamos jurado a tu querido equipo Galaxia y hoy nos has dado un motivo más. La próxima vez no te irás de rositas. ¿Conoces la antigua canción que dice así? En este día primaveral, bajo la caricia de los rayos del sol tan cálidos, los pétalos de cerezo caen sin remedio uno tras otro, inquietos. Es una metáfora de lo que os pasará algún día. Bueno, ya veremos. Bueno, al equipo Galaxia sí que le acaba pasando algún día. Pero no a este equipo Galaxia. Vale. Ahí hay guijarro. Vamos a pillarlo. Y el Starevia vamos a cambiarlo de aquí, ¿no? Por ahí que coja el Luxio eso, que me pilla lejos. A ver, desde aquí no llegas hasta allí enfrente ni de coña, ¿no? Uy, no llega. ¿Qué es eso que suena? No lo sé. Hostias, tío, sacas al Weirdier súper rápido. Mira. Bueno, el Weirdier va rápido, ¿eh? Lo sacas rápido. Cambias rápido de ir andando al Weirdier. Y además después con el Weirdier vas bastante rápido también. Bueno, vamos para allá, ¿no? Acá arriba, ahí. A ver, ¿habrá algo por aquí? Aparte de otro carnime y otro más. Kirketum por ahí. Aquí hay como unas ruinas. Mira, hay algo en el árbol. Oh, es Burmy. Otro Burmy. Otro Burmy. No sé, Murmi, hijo. Hago un colmillo rayo, yo que sé. Vale, este Burmi. No, este Burmi no es tierra. Tío, no sé qué tipo es este Burmi. No sé qué sí. No tengo ni idea de qué tipo es este Burmi. Lo que sí sé es que voy a intentar atraparlo. Pokéball, bro, Burmi. Ojo. Uno. Y ya está. Atrapado. Buah, tío, lo rápido que cambias de combate a volver al mundo abierto, te sacas al Weirdier, el no sé qué. Buah, me parece espectacular, Me parece espectacular. Vamos a poner aquí la va adelante, ¿qué pasa? Bueno, está el Vivarel, cuidado que no sé si voy a tener que enfrentarme. Como era de esperar, hice bien confiar en alguien tan capaz como tú, José Ángel. Sabía que recuperarías el fragmento de losa. Yo tanto de la reputación de Genara, se aferra a las antiguas costumbres y es algo terca. Sin embargo, vamos a tener en cuenta que ha pasado casi toda su vida en la región de Hisui. Ya desde pequeña se desvivía por el clan Perla y depositaba todo su fe en el gran Sino. No es que odie al clan diamante o al equipo Galaxia. Más bien ama a su clan y defiende sus creencias por encima de todo. Bueno, José Ángel, ¿sería tan amable de calmar a Ursaluna? Como puedes imaginar, un poco enfurecido y ahuyenta a posibles clientes, y eso no es bueno para los negocios.
Vale. Luxio de primeras, por si hay que enfrentarse al Vivarel. Hola, Genara. Toma el tozo de los ondas. ¿Qué diantres hace de nuevo por aquí? Por mucho que te empeñes, no me has cambiado de opinión. Toma, anda. Cállate ya la boca. Como dices, estás encargado de recuperar el fragmento del oso por mí. Me sorprende que te hayas preocupado tanto por ayudar a una desconocida. ¿Cuánto interés tienes por calmar a Ursaluna? Sí. ¿Cómo se habría pensado que alguien pudiera preocuparse de Ursaluna tanto como lo hago yo? A ver, entrégame el trozo de losa. A ver, ¿esto es lenguaje 1? Bueno, se ve un poco mal, pero vamos. Yo apostaría que esto es lenguaje 1, ¿eh? Lo que pasa es que... No está hecho para que lo veas desde aquí, sino para que interactúes con ello y lo leas, ¿no? Efectivamente. Todas las vidas crean algo nuevo. Sí, ¿no? Sí, todas las vidas crean algo nuevo. Al unirse a otras vidas. Permíteme que lea lo escrito de la losa. Todas las vidas crean algo nuevo al unirse a otras vidas. Veo. Supongo que se refiere a actos altruistas como los que has realizado tú al devolverle la losa a su sitio. No es esta la primera vez que leo este pasaje, mas nunca fui capaz de entender su significado. Pero hoy por fin lo he comprendido. Quizás se trate de Gran Sino mostrándolos el camino. Dime, joven, ¿cómo te llamas? Andrés. Así que José Ángel, préstame todo ya con el fin de calmar a Ursaluna. Parece estar algo turbado, eso es cierto, pero no llegaría al punto de decir que lo consume la furia. Sea como fuere, creo que podremos hacer que recupere sentido si le ofrecemos el remedio adecuado. Yo, como comprenderás, no tengo edad como para enzarzarme con un Pokémon, pero a ti se te ve más que avezado. Ursaluna habita la Loma Lodosa, nos veremos allí cuando estés preparado. La Loma Lodosa. Ve a la Loma Lodosa para encontrar a Ursaluna. Vale. De momento uso Wildeer para salir de la ruina Soseo. Entiendo que esto solo es... Entiendo yo que esto solo es una parte de las ruinas. Vale, hay que ir hasta la Loma Lodosa, que está bastante lejos. Pero antes, mira, ya que vamos a ir de camino probablemente, vamos a intentar ver esto que es. Vale, ya que estamos, vamos a pasar por ahí de camino. Vamos a ver qué es eso. A ver, cogiendo esto. Yo no puedo coger esto, yo. No, para esto tengo que sacar un Pokémon. O sea. No creo que esté yo en disposición de atrapar a este Tangrowth. No, voy a irme. Iba a pararme a mirar qué nivel tenía y tal, pero yo creo que no estoy en disposición de entrar en este debate. Ojo, que me estaba atacando el carnive, ¿eh? Me estaba haciendo un absorber. Vale, rueda fuego. Venga, hasta luego. Hasta luego, Carnivine. Vale. Y ahora aquí hay un Tangela. Y este voy a intentar atraparlo. Ahora. No, se ha dado la vuelta. Joder, tío, te has dado la vuelta, tío. ¿Para qué te das la vuelta? ¿Para qué te das la vuelta? No. Explícame, ¿para qué te das la vuelta? Pues si te mato, te mato. Rueda fuego. Lo voy a matar probablemente, ¿eh? Mira, aguantado. Vale, aguanto más o menos bien esa bomba ácida. Y ahora, pues, Pokéball y para adentro. Pokéball y para adentro, Tangela. Tangela. No sé. Atrápate. Venga, ahí lo tenemos. Ok. Tangela atrapado, nivel 19. A ver, píllate esto de aquí. Mira, me falta tres veces por ver lo que usa Rueda Fuego, el... ¿Qué hace el Carnivine ese? Carnivine, si te crees que te voy a esperar, la llevas clara. ¡Hostia, Krogunk! Hola, Krogunk, ¿qué tal? Va a venir a atacarme, Krogunk. Mira, hay llamas por allí. ¿Por qué no puedo tirarle nada a este? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Mira.
¡Hostias! ¡Tú! ¡Que me ha atacado! Vale, vamos a tener que combatir. Sí, vamos a tener que combatir. Sácate el Weasel. Se está formando una distorsión espacio-temporal. Vamos a ver con las distorsiones y vamos a ver con las cosas, ¿eh? Vamos a ver con las cosas. Vale, voy a hacerle una Quiet normal. Tendría que haberle hecho hidropulso, tío. El hidropulso del lío no aguanta. ¡Uf! No, hostia, el Weasel. Vale, si hago Quiet, voy a atacar dos veces yo. Pero vamos a ver, creo que un cara me va a matar, ¿eh? Porque yo no lo voy a matar de golpe. Porque incluso haciendo una Quiet fuerte, yo creo que no lo voy a matar. Pero bueno, vamos a hacérselo. A ver. Buah, lo dejo al amarillo, a ver qué me hace. Vamos a fango. Vale, Dios, Weasel. Bueno, voy a aprovechar para atrapar a Kronk. ¿Cómo que está oculto? ¿Qué quiere decir que está oculto? Hostia, si yo cojo y saco al Luxio, ¿sabes? Y yo cojo y saco al Luxio. Lo de que está oculto no lo entiendo. ¿Cómo que está oculto si yo lo estoy viendo aquí? Toma, Pokéball. Ni oculto ni qué mierdas. Ni oculto ni historias. A mí no me cuentes películas. ¿Bueno? ¡Vamos! Kronk atrapado. Ok. Y ahí el Geodude que ha soltado Guijarro amarillo. Vale, aquí va a haber un Geodude también. ¿Qué saco yo contra el Geodude? Es que buena pregunta. Oh, paso de esto. Sí, vamos a pasar de esto. Va a ser mejor. Buah, es que es muy difícil que no me vea el Kronk desde ahí, ¿sabes? Que es muy difícil que no me vea. ¿Y esto qué es, tío? ¿Este montículo aquí de paja? Ah, tres puerros medicinales. Hostias. Tres por uno. Me veo un jam ahí. De hecho, hay un par. Buah, al jamma una de estas. Al Yanma una de estas. Al Yanma una de estas. Lo pilla, perfecto, ahí está. Venga. Mira, Drifloon sube, Kiraba también sube. Fumibulbo. No me caben más cosas en el zurrón, ¿cómo que no? Ordéname. Ordéname esto. Tenemos para hacer. No, no tengo para hacer Pokéballs. No tengo para hacer Pokéballs. Lo que sí tengo es para recuperar la salud. Voy a recuperar la salud de esta rabia. Sí, le voy a pegar otra. Vale. Incluso le voy a gastar un alquilado también. Y otra Luxio. Vale, ¿puedo hacer un revive? ¿Cómo no? No te caben más cosas, tío. Pues tengo que tirar algo. Vamos a hacer de tirar algo. Tira esto, voy a crear un revivir. Por lo menos para que Weasel vaya recuperando también vida. Vamos a usarlo en Weasel. Cuando he dicho vida quiero decir experiencia, ¿vale? Para que vaya consiguiendo experiencia. Vale, bueno, he atrapado a Jamma, he atrapado a Krogunk. Tampoco nos podemos frenar aquí todo el día, ¿no? Pero yo. Y por aquí es donde estaba viendo yo que había una petición. Ah, no, aquí hay una baliza. Objetos perdidos de Avelina. ¿Quién es Avelina? Vale, espérate. Objetos perdidos de Avelina es esa cajita que hay ahí, ¿verdad? Hostia, Graveler. Vale, Guijarro Celeste. Hostia, pero Guijarro Celeste me cabe. No, no me va a caber, ¿verdad? Guijarro Celeste no me cabe, tío. Es que no me cabe de nada, de verdad. Pues quítame el Fumibulbo este, tío. Quítame el Fumibulbo este. Y me llevo Guijarro Celeste. Que esto para hacerla es Plumaball.
Vale, no sé quién me tiene identificado. Mira, un hipopótamo ahí. Hostia, es un hipódromo. Un hipopótamo. Hostias. ¿Tú dónde vas? ¿Pero tú dónde vas? Tú, ¿pero qué ha hecho lanzarrocas y todo? ¿Pero qué ha hecho un lanzarrocas y todo? ¿Pero qué pasa aquí? A ver. Hidropulsor. Tú, que se calientan aquí los Pokémon salvajes, ¿eh? Se pegan unas calentadas increíbles, ¿eh? Vale, ahí está la baliza de los objetos perdidos de... de no sé quién. Vale, a ver si se atrapa el Krogunk este y me deja en paz. Ah, no. Bueno, pero se va. Ah, vale, y ya hemos completado esto de Avelina. Vale, ya hemos completado de Avelina, vámonos de aquí. Adiós, Graveler. Adiós, Graveler. Adiós, Graveler. Ya habrá tiempo de atrapar un Graveler, ¿eh? Hostias. Tú, que es complicado, ¿eh? Que te vienen aquí 3.000 enemigos, ¿sabes? 3.000 Pokémon aquí a atacarte. A ver, ¿tú quién eres? Brero, buenas. Tú eres el joven de la división de investigación que almorza del bosque, ¿no? ¿Has venido a ayudarnos a montar la base del páramo? No, pero bueno, vale. Hay un aprendiz de la división de construcción llamado Taro que está buscando a alguien que tenga mañe. Vale, vamos a montar una base aquí. Me parece bien. ¿Por qué aparece como si alguien me estuviese atacando? A ver, me ha atacado el Graveler antes, pero ya está, ¿sabes? Bueno, si queréis seguir metiendo aquí música de tensión, pues meterla. Hacer lo que os dé la gana. Hola. Oye, será mejor que no te acerques. Míralos, han decidido plantarse justamente en la zona que había elegido para la nueva base. Si ya solo uno de esos Stunky me entraría por el camino de la amargura, imagínate una manada. Me pregunto si alguien más hábil que yo en los combates podría hacer algo al respecto. Puedo intentarlo. ¿En serio? Te aviso de que huelen a 1.000 demonios. Yo me encargo. Te agradezco un arma que me quieras ayudar, pero tópate la nariz durante el combate porque el olor que expulsan no es ni medio normal. Voy a tener que enfrentarme a ellos. Veneno siniestro, ¿eh? Los Stunky no son Pokémon fáciles de vencer. ¿Los puedo atrapar? Son salvajes, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que es un 3 contra 1! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ok! ¿Qué es eso rojo? ¿Eso rojo que cambia los Stunky? No tengo ni idea de lo que es, pero ni idea. No sé si puedo atraparlos. Lo que sí sé es que me va a reventar. Lo que sí sé es que me va a reventar. Me vendría perfecto ahora mismo un Pokémon de tipo acero. Pero me da a mí que no. Me da a mí que no tengo ninguno. Drifloon quizá podría estar bien. No, no. No sé, vamos con Killua, por ejemplo. Vamos con Killua, por ejemplo, ¿sabes? Bueno, espérate, que claro, es que Killua va a recibir dos golpes. Ah, y encima baja la defensa. Bueno, ha habido un Stunky que le ha dado por no atacar. Lo agradezco. A ver, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer Rueda Fuego, creo yo. A ver si me cargo uno de ellos. Vale. Siguen quedando dos, ¿eh? ¡Buah! Golpe crítico. Encima, tío. Encima vamos a tener la suerte de hacerme crítico y de volver a bajarme la defensa. ¡Oye! ¡Oye! Vale, no lo mata, lo deja en amarillo. Me va a atacar, ¿verdad? Sí, me va a atacar y me va a matar. Yo, de verdad os lo digo, ¿eh? Yo no sé en este juego cómo puedes hacer para que no te maten a los Pokémon, ¿eh? Con esta facilidad. Igual yo soy malísimo jugando, ¿eh? Pero... es que no lo veo. No lo veo. Encima en este combate que es un 3 contra 1. Un 3 contra 1. ¿Le puedo tirar una Pokéball? Sí, sí, sí que puedo. Vale. Vale, sigue quedando uno, ¿eh? Vamos con golpe aéreo.
Un golpe fuerte de golpe aéreo. A ver si me lo cargo. Me ha atrapado un Stunky. Si atrapo a este también, bien. Pero si no... Si lo mato, pues lo mato. Si lo mato, lo mato. Ya está. Ya está, porque es que si no me iba a matar a esta rabia. Mira, bonito sube de nivel. Y adiós. Si quieres fuerte, tú y tus Pokémon son muy valientes. A pesar de haberte encargado de los tres Stunky, no se te ha pegado el mal olor. Menos mal. Pues nada, gracias a ti podemos elegir aquí el campamento base. Terminaremos en un periquete. Vale, esto me va a venir bien para curar a mi equipo, ¿eh? Me va a venir muy bien para curar a mi equipo. Uf, ya está, ¿qué me dices? ¿No te inspira seguridad? Y no pesa Stunky. Mira, acaba lo que mal empieza. Pásate por aquí cuando quieras. Vale. Pues campamento base nuevo, aquí, en la base del páramo. Te veo que gracias a ti contamos con una segunda base en el pantanal carmesí. Y quizás se acerque algún Stunky a jugar con nosotros. ¿No sería fantástico? Sí, sería fantástico. Para atraparlo. Vale, sí. Descanso. ¿Hasta cuándo? Un ratito. ¿Ha sonado ahí algo? Uy, si hubiese un Pokémon o algo. Vale, yo he venido por allí. Pero por aquí hay otra bajada. Mira, se ve ahí una cascada. Y por aquí hay una subida. ¿Eso son Monguri? No, no son Monguri. ¡Hostias! Eso es una grieta de estas espaciotemporales. Vale, eso sí son Monguri. Sí, sí, la distorsión espaciotemporal está ahí. ¿Qué hago? Tendré que ir a por ella, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar cosas en el baúl y nos acercamos. A ver qué es esto. Vale, ¿qué puedo dejar? Hierba repelente. Sí, lo puedo dejar, pero igual debería usarla, ¿eh? Igual debería usarla. Mira, esta la voy a dejar aquí, tío. La de quemaduras, veneno. Y lo otro la voy a dejar aquí. Vaya, Lupo, ¿qué hace? Restablece PP a un Pokémon si se le da de comer. Si se le come un Pokémon salvaje, entorpecerá sus sentidos. Buah, tío, es que hay tantas posibilidades que... Me pierdo, ¿eh? Me pierdo, de verdad, con tantas posibilidades. Pero, de verdad, ¿eh? ¿Me está marcando aquí ahora? ¿Qué pasa? Ah, vale, está hablando de objetos perdidos. Vale, ¿esto qué es? Un caramelo experiencia L. Hostias. Pues claro, dámelo. Y he conseguido 92 puntos de gratitud. Vale, que esto se usa en Villa Jubileo para no sé qué historia. Vale, pues tengo que estar atento a esas cosas porque, claro, si me dan recompensas, pues... Puede estar interesante. Vale, ahora quiero bajar. Quiero bajar para llegar hasta eso. Vale, mira, he bajado aquí un poco a lo bruto, pero he bajado. ¡Eh! ¿No te voy a usar? Vale, estoy atrapando a este Diursa porque este Diursa tiene nueva evolución aquí. Hostia, párase. Haunter. Vale, vale, voy a intentar pillar a Haunter. ¡No! Tío, esa no tiene ningún sentido que haya chocado con la roca, ¿eh? Pero ningún sentido. Vale, Haunter ha atrapado el 29. Pero es que estamos ya en unos niveles... Hola, Bidu, ¿qué tal? Vale, Haunter este. No. Vale. Vale, lo he dejado empanado, tío. Realmente los objetos estos son la hostia, ¿eh? Hostias, has perdido tu amuleto de salud. Pero cuánto daño me ha hecho el Haunter ese. Trápate, tío, si además estaba con un rango bajo, parece. O parecía. Oye, tú, me estás sacando los huevos. Tú, he dejado al Haunter tres veces atontado. Y le estoy tirando superbolas, ¿sabes? Vamos, joder, lo que ha costado, hijo. Tú,
Píllame aquí, vaya, o lo que sea. O sea, espérate, ¿yo cómo llego hasta ahí, tío? ¿Cómo llego a la distorsión esta? Yo tengo que dar toda la vuelta por aquí arriba, pero eso no puedo hacerlo. No me jodas, tío. No me jodas que no voy a poder hacerlo. He venido hasta aquí para nada. Parece ser que sí, que he venido hasta aquí para nada. Pues nada, pequeño Bidoof. He venido hasta aquí para nada. Vámonos. Y ahora, vale. Espérate. Por aquí, por el frente. ¿Eres capaz de subir aquí? Hostias, es capaz de subir aquí. Fíjate esto. Fíjate esto para las pluma balls. Y había un yield. Joder, había un yield en serio. Había un yield en serio. Hidropulso. Venga, yield al carrer. Vámonos. Fíjate esto, Whistle. ¿Los llamas son agresivos? No lo sé, llamas. ¿Sois agresivos? ¡Hostias! ¡Ursaring! Un Ursaring alfa. Vale, nos vamos a ir de aquí rápidamente antes de que venga ese Ursaring. Venga, hasta luego. Hasta luego. No, 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 no. No, 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 no me jodas. Sí, me he caído al agua. Pensaba que podía pasar por ahí con el Wurtier. No, no es capaz de subir por aquí. No. ¿Por dónde tengo que ir, tío? ¿Voy a tener que subir al sitio desde el que he bajado o cómo es el tema? Por aquí. Vale, por aquí. Oye, lo que yo todavía no entiendo es por qué. No me deja de tirar. No me deja de sacar a los Pokémon desde. No me deja tirar a los Pokémon desde la montura. Que esto yo no sé si es que es algo que desbloquearé más adelante o algo. Bueno, aquí está la del Vivarel. Vamos a ponernos a Luxio delante por si hay que combatir. Llevo más de 30 minutos, pero mira, voy a seguir, tío. Me apetece jugar. Me apetece seguir un poco más. Por aquí, José Ángel, cuéntame. Yo desasociado me provoca ver que Ursaluna ha sido realmente presa de la furia. Aún así todavía debe conservar su instinto de montura Pokémon, puesto que siempre se presenta ante mí después de que entone la flauta celestial. El sonido es el mismo que el de Wurtier. Tú, pero yo no llevo nada para calmar a Ursaluna, ¿no? ¡Oh! ¡Evolución de Ursaluna, chicos! ¿Qué le pasa? ¿Va a cuatro patas? ¡Hostias! ¡Oh! ¡Primer vistazo a Ursaluna! ¡Hostias! ¡Es grandísimo, ¿no? ¡Hostias! Pero no tiene el aura este de Cleavor, ¿eh? ¡Hostias! ¡Ursaluna, chicos! ¡Ursaluna! ¡Nuevo Pokémon! Eso sí, recuerda que es un Pokémon muy preciado para el Clan Perral, así que nada de capturarlo. ¡Chicos! ¡Ursaluna! ¡Ahí está! Vale, hay que combatirlo. ¿Y tú qué tipo eres? Ursaring es normal. ¿Eres tierra? ¡Tierra normal! Hostia, si yo con el Luxio. ¡Tierra normal y yo con el Luxio! ¡Tierra normal y yo con el Luxio! Si cambio esta nave y me hace algo de tipo tierra, igual hasta me sale bien la jugada. Vale, pero este no hay que hacerle todo el combate y tal, ¿no? Es simplemente. No me he atacado, no he hecho nada. Si hago algo. Mira, voy a hacer un ataque normal de golpe aéreo. Vale, le quitamos algo. Lo que decía, no es un combate como el de Cleavor, sino que aquí vamos. Hostias. Pero qué locura es esta. Me ha matado un golpe. Me ha matado de un golpe. Voy a ir con Drifloom. Ojo que Drifloom igual es counter total, porque es tierra y normal. Ojo, porque igual es counter absoluto, del Ursaluna. ¿Por qué me pone aquí lo del más, tío? Si aquí no hay información.
No veo información diferente. Voy a hacer una paz mental. A ver qué hace. A ver qué hace, porque tiene tierra y tiene normal. No me podría afectar con ninguno de los dos equipos. Tiene carantoña. Tiene carantoña, mirad lo que me quita la carantoña, madre de Dios. Voy a hacerle confusión antes de que me mate. Bueno, lo que le ha quitado. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Vale, tiene carantoña. Probablemente tiene algo de tipo tierra. Lo que hace que Quilava, Luxio y Ponita sean débiles. Vamos con Buizel, que además está lloviendo. Vamos con Buizel, que además está lloviendo. Le veo la cara así como de tristeza, ¿no, tío? Me estoy fijando mucho en el diseño del Pokémon. Le veo una cara así como de tristeza, tío. Ursaring es más agresivo, ¿no? Bueno, a ver, si hago Aquajet con estilo rápido. Si hago Aquajet con estilo rápido, después voy a tener doble golpe. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo porque creo que no me mata de una. Espero que no me mate. Bueno, sí, si me hace cuchillada, me va a matar de una. Es que no sé cómo le hago frente a un Pokémon que me ha matado un golpe. Y no voy mal de nivel, ¿eh? Tarabia está al 26, Quilava está al 27. Estamos ahí más o menos. Pero es que te he destrozado un golpe. Te he destrozado un golpe. Voy a hacerle... rodar poco eficaz. Rueda fuego, aquí no lo marca. Ah, no, claro, rueda fuego es neutro, pero claro, está lloviendo. Voy con golpe aéreo. Voy con golpe aéreo. Algo le quita. Ojitos tiernos. Que va a bajar el ataque. Pues otro golpe aéreo. Es otro golpe aéreo y... le quito menos todavía. Y tiene ataque de tipo tierra. Golpe crítico. No hace falta crítico. Me iba a matar igual, eh. Me iba a matar igual. Tú, que se me hace el equipo entero. Que no tengo revivires, eh. Hostia, es que no tengo revivir. Hostia, es que no tengo nada para revivir, eh. Si es que me mata todo el equipo de un golpe. No tengo revivir, ¿no? No. Pues puede ser que pierda, eh. Me he matado de un golpe a los dos que me quedan, eh. Me he matado de un golpe a los dos que me quedan. Voy a hacerle un... ataque con estilo fuerte de mordisco. Y a rezar porque lo mate. A rezar porque Luxio lo mate. Luxio, o lo matas o muero. ¡Vamos! ¡Madre mía! Tú, que el juego este es difícil. Es difícil. Es difícil el juego este. Tú. Igual que Diamante Brillante y Perla Reluciente estaban bastante facilitos. Esto es difícil. Esto es difícil. Ay, pobrecito mío, Ursaluna. Seguro que estás cansado de tanto corretear de un lado para otro. Deja que yo te cuide, anda. Este medicamento secreto del clan Perla eliminará todas las toxinas de su organismo. Lo denominamos antitóxico. Ursa, que me ha pegado el Ursaluna. Joder, la que me ha pegado el Ursaluna. Pues oye, he atrapado un Tediursa. He atrapado un Tediursa que espero que llegue a ser Ursaluna. No sé cómo evolucionará Ursaring a Ursaluna. Pero hay que verlo. La potencia de este medicamento es tal que solo se puede usar con Pokémon con una constitución tan robusta como la de Ursaluna. Mi pequeño Ursaluna, qué alegría que ya te hayas calmado. De pequeño lo veo poco. De pequeño lo veo poco, mirad el tamaño. Aunque hay algo que me extraña. No brillaba. No estaba enfurecido. No me esperaba menos un miembro del equipo Galaxia, muy perspicaz. Como recordarás, cuando calmaste Cleabor, un haz de luz se alzó a los cielos. E incluso desde aquí se pudo ver sin problemas. Pero ninguna misteriosa luz ha emergido del cuerpo de Ursaluna, ni tampoco brillaba. Además, su cuerpo estaba cubierto por una fina capa de lo que parece una especie de polvo. Pregunto por qué vino esa tal sera del clan Diamante a preguntar por Ursaluna. Ay, qué despisto el mío, que casi se me olvidó algo muy importante. Hazme el favor de tocar la flauta celestial. ¡Ojo! Porque Ursaluna es la montura de... es la montura de escalada. ¡Ojo! Ursaluna ha memorizado la melodía y reconocerá que eres tú quien lo está llamando. Ursaluna te ha entregado la tabla Terrax. ¿Vale?
Usa lunas ducho en la búsqueda de objetos y puede excavar tesoros escondidos en el suelo. Ah. Que puede excavar tesoros. ¿Sabes lo que era para escalada? Va siendo hora de que vayas a informar a tu general, joven del equipo Galaxia. Úrsula. Ahora puedes llevar a Úrsula cuando quieras y montar sobre él. Te ayudará a desenterrar tesoros. Úrsula es capaz de detectar tesoros enterrados enfrente de él y echará a correr cuando haya uno cerca. Si ves que Úrsula reacciona de forma exagerada en un lugar concreto, pulsa el botón I para excavar en busca de tesoros. Puede que encuentres algo interesante. Vale, chicos, pues vencido Úrsula. Destrozo absoluto el que ha hecho con mi equipo. Destrozo absoluto. Bonita no ha muerto porque no ha entrado en combate. Y Luxio porque no le ha dado tiempo de que me ataque. Pero me iba matando un golpe. Es que quitando a Weasel, que ha aguantado una carantoña, el resto han muerto todos de un golpe. A Weasel no, Drifloon. Drifloon es el que ha aguantado una carantoña. Vaya destrozo me ha hecho. La dificultad de este juego me está sorprendiendo. Y casi que me está molestando. Casi que me está molestando que sea tan difícil. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!